Entonces, ¿usted no venía manejando? No, yo. ¿Quién venía manejando? Ah, bueno, póngase el cubrebocas. ¿Usted? Mi esposo. Venía. ¿Y qué le dijeron? Nada, que se lo iban a llevar detenido y se lo llevaron en la... ¿Y dónde se tomó la cerveza? ¿Era cerveza caguama la que se tomó el señor? No, hombre, una de esas de bote, una de bote en la casa. ¿Y vino usted a dejar a una persona? Sí, yo fui por él para que fuera a acompañarme a dejar a mi amiga. ¿Y lo que pasó? Y ya cuando veníamos de regreso, pues me pararon y por eso me detuvieron. ¿Y le quitaron la camioneta? Sí. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuántos de multa? Que son 9,000 pesos. 9,000 pesos. ¿En qué trabaja su marido? Está pensionado, estamos pensionados los dos. ¿De qué secretaría? Es del trabajo de mi esposo por los 60 años. Pues les hubiera dicho que le dieran oportunidad de... Sí les dijimos, pero dijeron ellos que no. ¿Quién le dijo que no? Ese que anda ahí. ¿Cuál? El que trae las llaves de la camioneta. ¿Es tránsito o qué es? Tránsito. ¿Y luego qué pasó? Él las trae y él se las llevó. ¿Él se las llevó? Sí. ¿Pero se las quitó o qué? Él se las quitó de la camioneta porque mi esposo las dejó puestas en la camioneta. Y ahora va a tener que pagar multa. ¿Y su señor está preso? ¿Ya se lo llevaron? Ya no tiene barandilla. ¿Le hicieron la prueba y qué salió? Pues dice que salió positivo. ¿Cómo se llama su marido? Máximo Mora Vázquez. Máximo Mora, ¿ustedes son de Las Brisas? No. ¿De qué parte? De Nuevo Amanecer. No, pues aquí está tan cerquita. ¿De cómo se llama, señora? Aquí. Ah, bueno, entonces, bueno. Usted quiera. ¿Y usted, joven? Es mi suegra, vengo por allá. ¿Es su suegra? Ah, muy bien. Bueno, ya perdió, vienen por usted. Ándale, pues. Que les vaya bien. Bueno, pues ese es el operativo antialcohol aquí en la... Aquí enfrente del hotel. ¿Este qué hotel viene siendo este? Bueno, aquí en el Sendero Nacional y Constituyentes, casi Constituyentes. Son las 2 de la mañana del ya pues recién amanecido sábado, que es 4 de marzo hoy ya. 4 de marzo, sí. Entonces el operativo ante el cual es coordinado de tránsito y se... pues tuvo fuerte el filtro porque se llevaron varios vehículos. Hace rato que pasé por aquí, también me inspeccionaron. Le digo yo a la persona, le digo falsamente que tomé, a ver qué pasaba. Un tránsito llamado Kevin. Digo, sí, tomé. Dijo, a ver, sópleme. Y le soplo y me dice... Ese fue el señor que está ahí. ¿Cuál? Ese fue el que me quitó las llaves. Ah, pues es el policía. Entonces, falsamente, pues... Ya también me andaban haciendo cargos. ¿Cómo le va? ¿Es el comandante? Sí. ¿De tránsito? Sí. ¿Cuántos carros se llevaron ahora, mi comandante? 13. ¿13? Por alcohol. ¿Y cómo andaban? Con la medida salía segundo o tercer grado. ¿Cuál es su nombre, comandante? Ramiro Echavarría. ¿Qué evitan con esto? Accidentes, muertos. ¿Están caras las multas? No sabría decirle, apenas allá. Allá, las personas, por ejemplo, que se llevan... ¿Perdón? Las personas que se llevan ya barandilla, ¿ellos tienen que pagar aparte otra multa o nomás el antialcohol? Nomás pagan por el vehículo, por el antialcohol. Comandante, ¿cuál me dijo que era su nombre? Ramiro. Ok, Ramiro. ¿Me suena? ¿Eh? No sé. ¿Me suena su nombre, Ramiro, qué? Olivares. Muy bien, comandante. Oye. Bueno, pues ya se van. Ya se acabó que el operativo. ¿Van a seguir o ya terminaron? ¿Ya se acabó el operativo? ¿Van a otro punto? Ok. Buenas noches. Bueno, pues hace rato les digo, yo pasé por aquí y les tuve que pedir la atención porque
el tránsito me dijo que, el tránsito Kevin, me dijo que cuántas me había tomado, pues yo no había tomado nada, pero le dije que me tomé, dos copas, le dije. Entonces, pues ya me querían aplicar la ley. ¿Se van? ¿Van por el señor? Sí. Ok. Bueno, señora, suerte. Nos vemos. Pero pues, son buenos los operativos, nomás que las multas están caras. Las multas están caras. Ahorita aquí pasó un carro chillando llanta. Y lo fue la policía, lo fue a seguir el tránsito, lo fue a seguir. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.